Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. ¡Lucharemos por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte! ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la gran serie de Por la Gloria de Esparta, otro capítulo más para empezar a conquistar más y más y más ciudades y regiones. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Que aquí está la gran batalla del siglo. Automático, lógicamente perderíamos 27, 21, 55... ¿Victoria ajustada? Tengo ganas de verlo para ver cuántas unidades me matarían. Simplemente por comprobarlo. Pero no lo voy a hacer. Aunque dentro de lo que cabe es que va a ser una batalla bastante laboriosa y bastante... Fijaos el ejército que tenemos. Por cierto, en el capítulo anterior, que al final no lo enseñé, ahora lo recuerdo, pillé hoplitas mercenarios. Los que pudiese, claro. Que me dejaban 3 o 4, yo qué sé. Y pillé también montañeses, vamos, pillé de todo un poquito. Más que nada para contener al enemigo, porque claro, era lógico que me fuese a atacar y no pudiese pillar pues lo que quería pillar de las unidades mías, ¿no? Así que yo creo que con esto, esto en dos puertas, este otro de por si acaso, los honderos disparando y esta caballería y esta otra matando a los otros, yo creo que de sobra, ¿no? Yo creo que de sobra, en fin. No sé si la cortaré o no, porque es que tiene pinta de ser un coñazo, porque es que fijaos que tenemos una gran muralla. Y a ver, es que son solamente libertos de leva, o sea, es que vienen con un ejército de mierda realmente. Pero no, venga, la voy a jugar más que nada para masacrarlo, porque si no... Es que si no, no, tenemos que masacrarlo. Y fijaos cuántos honderos hay para matar. Hay muchísimos honderos para matar, genial. Pues venga, vamos a ello. Pues nada, consigue evitar la muerte este cobarde asqueroso. Pero bueno, aún así, está bien, está bien. Lo malo es que ahora tengo un ejército bueno. Pero el problema es que de mercenarios. Y eso no mola. Así que bueno, directamente voy a ir a por ellos. Iré a por ellos rápidamente. No sé si habréis visto el combate, pero ha sido lamentable. O sea, no sé si lo pondré, porque es que es lamentable, ¿vale? O sea, hemos ganado por abuso. Y aún así, cuando ya iba a cargarme sus unidades que estaban huyendo, abandonan. O sea, es como que salen y no puedo seguir matando. No sé. En fin, me molesta eso. Pero bueno, eso es lo que hay. Hiadera, amiga mía, Hiadera, pronto te pillaré, Hiadera. Pronto, ojo, una muerte noble. ¿De qué? Vale, una muerte noble, pero le ponen una moneda en la boca para que se atragante. Bueno, pues nada, ha muerto. Oxogaros, Sigidun. Esto tampoco lo sé muy bien. Sabotaje, vale. Causas naturales, a este hombre ha llegado. Joder, general Andrea, Anacleto. ¿En serio? Causa, me cago en 10. El terror de Ares, tradiciones militares. Vale, ¿y aquí qué? Singidun. Aquí están tal cual. O sea, yo es que no entiendo lo de... No sé lo que... No sé qué pasa ahí. Facción encontrada. Liga Estrusca, vale. Intriga política, vale. Ascenso conseguido. Y aquí ya tendremos que poner generales. Me cago en 10. Vale, pues Andródamo. Ya está, sin pensar. 400 que me cuesta. Aquí otro. Pues nada, este y no sé si otro más. Vale, menos mal, porque no tenía más dinero. Facción destruida, Armenia, genial. Tropa reclutada, el séquito se expande y crece una facción. ¿Que será la nuestra? No, Liga Etrusca, vale. Pues nada, esto ya lo podemos quitar. Y madre mía, me he quedado con 0,0 de dinero, prácticamente. Prr, qué poco, qué poquito. Y me dan 1000 en el próximo turno, muy poco. Así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Estamos ya en positivo, en lo malo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora mismo es ir a por ellos. Y esta batalla... ¡Y huyen! ¡Y huyen! Vale, supuestamente nosotros tenemos que tener más rango de movimiento. ¡Vámonos! Sí, señor.
Vamos a por ellos. O sea, vamos a por ellos, no, lo siguiente. Podríamos hacer resolución automática, pero es que la resolución automática me va a matar a mis espartanos, que son los cuales, los que yo no quiero que mueran. Así que nada, vamos a por ellos, vamos a la carga. Y supongo que lo cortaré o no, no lo sé, no sé qué haré. Ahí está, vámonos, vámonos. Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Pues espero que no huya ahora con uno solo. Espero, la verdad. Y huye, tío. Es que yo flipo ya, ¿eh? Rango 4, lo cual está genial. Lo cual está genial. Vamos a aumentar el rango. Chaval. Me alegro, ¿eh? Me alegro bastante. A ver. Fuerza, capacidad de movimiento. Más 6 de moral y orden público. Vale, este me mola más. Lo siento. ¿Y esto qué? Aquí podemos lo de las arcas, que no está mal. Y orden público también está bien. Y la moral contra las enemigas. Es que eso tampoco... Más 10% los saqueos de ingreso por saqueo. Vale, está mejor. Venga, vamos a tirar eso. Ya está. Ya hecho está. Luego, ahora, ¿podemos ir a por estos? No, no podemos. Deberíamos volver. Y además es que no puedo ir a por ellos, tío. Es que qué asco de notas. Al final se han quedado con estos honderos de mierder, tío. Con estos honderos de mierder. Pero bueno, en fin, da igual, no pasa nada. Aquí, estos se están recomponiendo, lo cual está muy bien. Y estos tenemos que eliminarlos porque no merece la penita. Y estos también, claro está. Porque estoy pagando por ellos 101, que es lo mismo que pago prácticamente que por un hoplita espartano. ¿Estamos locos que fuera? Sí. Y ya ganamos 2600 en vez de 1000. O sea, es una gran diferencia, ¿no? Bien. Por otra parte, tenemos aquí... Vale, aquí ya podemos mover el ejército. Sí, señor, por fin. Ya era hora. Ahí está. Y ahora vámonos para acá o algo. Vale, no podemos, ¿no? Pues venga, me voy para acá. Espero que no me ataquen ahora, en plan loco, los Seleucidas. Porque tenemos que movernos... LOL. LOL, pero yo, ¿y cuánto tardamos en movernos de un lugar a otro, tú? Yo no entiendo, bueno. Yo no entiendo algunas cosas, ¿sí? La he liado, ya está. La he liado y ya está. En fin, seguramente no habréis visto el combate, más que nada porque es que iba a ser muy, pero que muy lento. O sea, muy aburrido porque era muy, pero que muy fácil. Y ya está. Así que nada, vamos a ir ya rápidamente a por Yadera. Yo me atrevería a ir ya. Este todavía no se recupera, tío. Es un poco lento. Vale, es un poco lento, no. Es que nuestro general es nuevo, que es diferente. Pero aún así vamos a ir ya. Aún así, bueno, vamos a ir hasta aquí. Ah, no, podemos ir directamente. Pues vamos directamente. Creía que no íbamos a poder llegar, pero sí que podemos. Y este es que es otro ejército de caca. O sea, el único bueno es este. Los espadachines electos, pero por lo demás, caca. Así que nada, vamos a protectora y venga, ¿sí? ¿Sí? Pues toma. Al descubierto, genial. Me encanta, eso sí, los escudos me encantan, ¿eh? De todas estas tribus bárbaras. Vale, todos muertos y todos prácticamente muertos, los barcos no, pero bueno, en fin. Mejoramos el general, lo cual está bien, y saquear. Saqueamos, pues, y Anaxandridas, rango 2, lo cual está genial. Así que venga, a mejorarlo. Vamos a mejorarlo por aquí, y a ver aquí, esto parece un... vale. Más 5% de probabilidad de tender una emboscada con éxito. No me mola, esto sí me molaba. Esto, más 5 la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo con todas las unidades de lanzas. Ya está, genial. Y esto, guerrero, estratega. Vámonos a estratega esta vez. No, guerrero, es que me mola más. Vale, por lo demás, aquí, mejorar. ¿Qué? ¿Qué mejoramos? Pues tendremos que mejorar todo, ¿no? Lógicamente, reparar, mejor dicho. Así que nada, reparamos y me sobran 700... de dinero, ¿no? No sé si son denarios, no sé cómo es el dinero aquí. Ingresos. Aquí la moneda, ¿cómo se dice? Ingresos turno. No me lo dice, pero bueno, gastos totales 7000, ¿eh? De gastos. Madre mía.
por otra parte, esto está más o menos bien. Podríamos incluso pillar algo. Esta unidad, mercenaria celta. LOL, fuera de aquí. Sí, fuera de aquí. Vamos a pillar caballería de ciudadanos. Una unidad, porque no puedo más. Y ya está. La reclutamos y punto. Bien, porque además es necesario. Espero que ahora no nos ataquen, que es lo lógico, ¿no? Que hagan ellos. Ahora, atacarnos. Pero bueno, por otra parte tenemos aquí el otro general, el cual todavía está un poco mal, pero aún así da igual. 12, y espérate, aquí Esparta como está, menos 14, tío. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? Yo eso no entiendo el por qué está tan mal. Pero bueno, tenemos que ir ya por ellos. Tenemos que ir ya por ellos. Lo que voy a hacer es... No. Aproximarme hasta aquí, porque esto es la región de esta. Y aquí de momento no puedo hacer más nada que pillar honderos, que los voy a pillar, por cierto. Así que nada, finalizamos turno. ¿Esto qué es? Porque aquí hay un 1. Ah, vale, que el con lo que me he quedado. ¿Cuánto dinero tienes? 1. Tengo un denario. Tengo un florín, no es, porque del siglo XVII o por ahí. Pero... denario, supongo que será la moneda. Llevo 30 minutos supuestamente, pero al ahorrarme, no sé, cada 20 minutos a lo mejor por la batalla llevaré 10 minutos. Es que no lo sé, la verdad. Bien, no, mal. Mal porque el nota este no se cansa. Ahora son los hombres de la montaña. Lo voy a luchar simplemente para matar a todos los hombres que pueda. Y nada, haré un corte supongo, porque es que sería absurdo jugar. O sea, que lo veáis, porque es que es una batalla muy, muy fácil. Así que nada. Bueno, pues ya hemos ganado la batalla. Esta fácil batalla. Que fijaos quiénes han muerto, casi nadie. O sea, han muerto 70. Y bueno, pues nada, vamos a matar a los prisioneros. Fijaos, es que vaya masacre, en fin. Seguramente no, seguro lo he cortado, además porque he tenido que salir y demás. Y no vais a ver la batalla porque además es que es una tontería de batalla. Y vamos a ver, Sardes, uy. Bueno, pues nada, el movimiento de Sardes es bastante corto, más que nada porque ya sabéis que tiene muy pocas tropas ya. Barrios pobres, en Rodas, uy, no me mola eso. La revuelta de los clavos es inminente, sí, en Bicinia y Ponto. ¿Cómo que Bicinia y Ponto? Vamos a ir a eso primero. Ah, es que... ¿Cómo que Bicinia y Ponto? He leído Bicinia y Ponto, ¿no? Pues espero que la revuelta no sea Ponto. Vale, pronto. Bien, vamos a ponerlo aquí y... menos 3, justamente la revuelta. Pues la revuelta va a ser pronto. Lo que decían, ¿no? Reclutar unidades. Si es que no va a servir de nada. Esto menos 3, me cago en todo. Vale, ¿y esto cómo está? Madre mía, esto está fatal, ¿eh? Esto está, señores, esto está fatal. Bueno, vamos a Rodas primero, antes de que se me olvide. Y también tengo que ir a otro lugar, antes de que se me olvide también. Vale, ¿qué pasa con Rodas? Rodas decía algo y no, la revuelta, barrios pobres, vale. Ah, mira, aquí está. Vale, muy bien, pues lo quitamos y ya está. Esto, pues de momento no hace falta gastarse los 1000, porque es que no hace falta. Y vámonos rápidamente a Apolonia. ¿Por qué? Porque en Apolonia teníamos también barrios pobres. Y ahora, pues no, no lo vamos a tener. Lo que vamos a hacer es mejorar esto. O, a ver, quita. O esto que el lugar de reunión. Increíble el lugar de reunión. No, prefiero esto. Vale, una vez hecho eso, ya está. Esto estará genial. Esto aquí, problemas. Menos 25, ya, es lo normal porque esto lo hemos conquistado. Y Adera, y Adera, y Adera, y Adera. Vamos a ver, ¿y aquí qué hacemos? Convertir, vale, aquí tenemos que convertir las cosas. 30 de comercio marítimo. Es que esto no me mola nada. Esto voy a desmantelarlo, porque es que no me interesa, ¿no? O sí me interesa, es que no me interesa en realidad. No, ¿qué he hecho? Que no me interesa, digo. Convertir. Vale, podemos convertirlo. Y no podemos desmantelarlo, tío, ¿en serio? Bueno, pues ahora no me interesa convertirlo. Esto, en cambio, sí que me interesa convertirlo. Aunque no me mola tampoco mucho, pero bueno. Esto también me interesa, más que nada porque quiero mejorarlo. ¿Y esto qué? Ah, y esto es caballería y piqueros espartanos. Porque es nivel 3. ¿No? ¿Nivel 3 o nivel 2? Sí, nivel 3. Correcto. Pues este me interesa mucho más que el otro. Que es este. Peltastas periecos, sí, me interesa muchísimo más.
Vale, pues este lo vamos a eliminar. Ahí está. ¿Y para qué? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Un momentito. Esto nos da arqueros, silota y peltastas. Venga, sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y luego esto ya no tengo más dinero. 13 de dinero. Madre mía, qué poquito. Y me quedo además sin hacer aquí nada. Sin hacer aquí nada, cosas que debería hacer rápidamente. Menos 4 el orden público. Si lo quito. Pero es que es nivel 3. ¿Y esto qué hace? Dos. Es que esto lo tenemos que mejorar. Esto lo tenemos que mejorar sí o sí. ¿Cuánto cuesta mejorarlo? Ah, no. Es que se tiene que desmantelar. Me cago en 10. Y esto igual, ¿no? Más 5 el orden público. Y que sería algo aquí. Como por ejemplo esto. O por ejemplo esto. Es que no hay más. 800, no tengo dinero suficiente. Pues nada, creo que se va a sublevar la peña, pero es lo que hay, es lo que hay. En fin, por otra parte, podríamos largarnos de Sinope, pero bueno, vamos a aguantar esa revuelta y ya está, es que es lo que hay. Bien, por otro lado, creo que no hay más nada. Bueno, aquí seguimos pillando tropas, que ahora mismo tendrá que esperar. Así que nada, finalizamos turno y vamos a ver qué tal. Madre mía, yo creo que lo debería de. Se rebelan, me cago en todo. Vamos a ver el vídeo. Pero ya digo que lo voy a tener que dejar pronto. Destruir a un hombre es fácil, destruir su espíritu no está. Vale, me voy a callar mejor, que lo están leyendo. Madre mía. Encierren la oscuridad. Un hombre podrá romper sus cadenas y clamar venganza. ¡Yo! ¡Soy Espartaco! Pues nada, se han rebelado. Tendremos que matarlos a todos. Que bueno, la rebelión tiene que ser pequeña, ¿no? Digo yo. Porque tengo pocos esclavos, ¿no? Pero no lo sé. Técnicamente, mierda, el barquito, tío. Se me ha olvidado mover el barquito. Bueno, supongo que lo moveré ahora, ¿no? O no, no lo sé. Ojo. Ya estamos, tío. Otra vez. Qué pesa. Pues nada, un cortecito y vuelvo. Sí, señor, uno menos. Perdona porque no lo habéis visto completo, pero había quitado la grabación. En fin, las cuchillas. Las cuchillas. Por fin han muerto completamente. No lo habéis visto, pero no pasa nada porque es que fijaos cómo están mis unidades. ¿Cuántos han muerto? Hemos perdido a 160. Ojo, son bastantes, en realidad. Pero bueno, más que nada por los peltastas y demás, y honderos. Pero bueno, no han hecho mucho, ¿eh? Así que nada, matamos a los prisioneros. Claro que sí, hasta nunca más. Y venga ya, en serio, tío, esto es una broma. Pues nada, otro cortecito. Bueno, pues nada, otro combate que gano así rapidísimo. Y como siempre, mejorando al general. Bueno, en verdad, no sé por qué lo hago. Si en verdad no tiene mucho sentido, pero bueno, aún así da igual. Matar a los prisioneros, fijaos los que les quedan. Al final, la caballería noble huyó. Y bueno, quedará uno, el general, y ya está. Así que hasta luego. Hasta luego. En serio, en serio, en serio. O sea, he hecho 200.000 cortes. Increíble. Increíble. Yo no sé cuánto me puede durar esto. A lo mejor llevo ya una hora o por ahí. Y para vosotros son 20 minutos, 30 minutos. Es que no lo sé. Es que el problema de tantos cortes. A ver aquí qué pasa. Me cago en Panini. Vale, creía que me atacaban. ¿Eh? He leído ahí una. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué tratado de pan? ¿Qué leches? Anda. Anda a cagar, hombre. Por favor. En serio. A ver qué pasa. Sabotaje. Envenenar pozo. Ya estamos. Otra vez con lo de envenenar pozo. Investigación completa. Genial. Aquí nos están envenenando todo el rato, aunque como que no les afecta mucho. Y tenemos que, a ver, vamos a empezar a reclutar un agente, que seguramente me habréis dicho en los comentarios o no, no lo sé. Calianera, ¿qué me estás contando? Espía, no, espía, no, espía, no. Reclutar un Adalín, no, es que un Adalín no, es. Bueno, pues nada. Fuera, pronto, pronto no, ¿cuánto tengo? 2000 y pico. Mira, a estos notas me los tengo que cargar ya, ¿eh?
A estos me los tengo que cargar ya, o sea, tengo ganas de cargármelos. Tengo muy buenas unidades, pero ellos ¿qué tienen? No parece que tengan buenas unidades, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos. Caballería 1. Pues voy a pillar otro de caballería. Siempre viene bien. Siempre viene bien. Y piqueros espartanos también vienen muy bien. Así que voy a pillar uno más. Incluso dos. Porque los piqueros en realidad son bastante buenos, ¿eh? Vale, uno. Uno solo, porque si no es mucho dinero. Bien, por otra parte, ¿qué tenemos aquí? Podemos mejorar eso. ¿Cómo está esto de felicidad? 4, bueno, dentro de lo que cabe está bien. Y esto ya está positivo, sí señor, sí señor, sí. Bueno, positivo ya estaba, ¿no? Antes, pero bueno. ¿Y cómo está Esparta? Ya está positivo, 7, que no sé por qué antes estaba en menos 13, pero bueno. Cada uno con su locura. Aquí, y Adera lo tenemos, vale, genial. Y tenemos que mejorar unas cuantas cosas, como por ejemplo esto. Lo mejoramos y ya está. Luego tenemos que mejorar más cosas, creo, si no me equivoco. Aunque no recuerdo ahora mismo dónde. Sí, ay, ya lo recuerdo. Me cago en Panini, madre mía. Esto estaba un poco mal, ¿no? Menos 16. Y... vale, y claro, ahora empezamos de nuevo. El problema es que tenemos aquí a unos... la leche. La leche. O sea, tenemos aquí un rebaño de Aritimi. Madre mía con el rebañito. Madre mía con el rebañito. Que el rebañito, como venga para acá y, van, y vaya a Ancira, creo que no lo vamos a poder contener ni en broma. Así que complicado cuanto menos. Y este como que nos va a poder protegerlo, más que nada porque estamos en menos 16 y no tenemos más ganas de revueltas, ¿no? O vosotros si queréis. Porque yo no. Yo no. Y además no tengo apenas money. Esto creo que lo voy a eliminar finalmente. A ver, más 100 no sé cuánto, tal, tal. Menos 4 de alimentos, menos 4 de alimentos. Y no hay nada que me dé más. Vale, pues creo que lo voy a tener que eliminar, tío. Pero es que esto me da muchísimos alimentos, me da 9. Pero bueno, nada, fuera. Fuera estos alimentos, además no se están usando. Y aquí esto también, fuera. Fuera, necesitamos mejorar otras cosas. Bien, tenemos 500, esto no podemos conseguir nada. Y aquí igual, tampoco, ¿no? Tampoco. Aquí esto, tenemos que desmantelarlo, ¿no? A ver, me cago en Panini. Tenemos que desmantelarlo. Y esto igual. ¿Y esto qué? Esto sí. Vale, genial, algo es algo. Perfecto, pues una vez hecho esto, vamos a finalizar aquí el turno. Amigo mío, aquí tenemos a un compañero. ¿Podemos pillar las rutas estas? No, ¿no? Vale, yo lo que quiero es atacar aquí ya, de una vez. Así que venga, vamos a atacar como sea posible. Y ya está. Aunque las rutas comerciales estarían bien pillarlas también, ¿eh? Pero bueno, ya iremos así de entonces. Y creo que lo voy a dejar aquí. No sé si habrá sido un capítulo cortito. Yo creo que media hora a lo mejor. No lo sé, en fin. Como siempre, espero que os haya gustado. No cabe duda de eso. Agente escondido descubierto, intento de sublevación, intento, madre mía, ejército de enemigos se retira, madre mía. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I never seen a type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.